Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal Psicomaster. El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia. Muy bien, amigos, información importante que acaba de dar el gobierno hace unos minutos. Y efectivamente, amigos, hay 32 provincias que ingresan nuevamente a lo que viene a ser una cuarentena. Esta cuarentena iniciaría el día 15 de febrero y a continuación te dejo con las provincias que entran a cuarentena según la manifestación del gobierno. Ustedes recordarán que el 31 de enero nosotros comunicamos los departamentos que se encontraban en situación de riesgo extremo. Hoy día estamos en condiciones de presentar esta información a nivel provincial. Luego de la evaluación realizada, entonces, en estos primeros 10 días de esta medida, tenemos como resultado que en este momento en el Perú existe 32 provincias en situación de riesgo extremo. Ustedes van a recibir la relación de estas provincias, sin embargo, serás adelanto. En Amazonas, Utcubamba. En Arequipa, Camaná, Islay y Cayoma. En Ayacucho, Huamanga. En Cajamarca, Cutervo. En Cusco, las provincias de Canchis y La Convención. En Huancavelica. En Ica, Chincha, Pisco. En Lima Metropolitana, Callao, Huaura, Cañete, Barranca y Huaral. En Junín, Huancayo, Tarma, Yauli, Chanchamayo. En Tacna, la provincia de Tacna. En Huanuco, la provincia de Huanuco. En Puno, la provincia de Puno. En Ancash, la provincia de Santa. En Apurímac, Abancay. En Pasco, la provincia de Pasco. En Loreto, las provincias de Maynas y Ramón Castilla. Y en Moquegua, la provincia de Hilo. Entonces, como ustedes verán, hemos concentrado ya, podemos concentrar mejor estas medidas de cuarentena diferente que hemos venido aplicando en estas 32 provincias. Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque existe la posibilidad de realizar las actividades que están en la disposición que aprobamos a finales del mes pasado. E igualmente las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos, de los alimentos, poder continuar funcionando el delivery, todas las medidas que ya conocemos, y podemos salir también una hora para caminar o pasear cerca a nuestros domicilios. Una noticia alentadora, por ejemplo, es que Madre de Dios en todas sus provincias ha mejorado en sus indicadores y por lo tanto ahora está calificada como en situación de riesgo moderado. Todas las medidas que se han adoptado van a regir a partir del lunes 15 hasta el 28 de febrero.